Escalante del estudio de tu casa un día interpretando de una manera maravillosa la guitarra, y es un ejemplo de los alumnos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Alejandro, oye, nos platicaba la maestra Pavlova que va a ser el sexto semestre. Así es. ¿Cuál es la experiencia? No solamente la parte musical, sino la parte de tu vida. Pues es muy formativo el aprender música de forma de muchas diferentes maneras. Uno, por ejemplo, es mucho más disciplinado. Tienes que estar sobre tu instrumento, sea cual sea, todo el día. Entonces, es dedicación pura, es muy formativo. No solo se vaya a ser un músico profesional, es importante. Yo creo que todos debemos intentar aprender un instrumento. Es extremadamente formativo y yo siento que desarrollo parte de mi cerebro. Que normalmente no desarrollo, estoy dentro de otras actividades. He escuchado que te forza que produces todo el cerebro. Sí, yo digo que es como la natación de los deportes, ¿no? Sí. Lo demás. Si te puedes hacer el micrófono. Ay, sí, perfectísimo. Bueno, entonces, sexto semestre, son 3 años, pues ya voy a salir. Ya voy a salir, así. ¿Qué es lo que escuchamos hoy? Ahora tengo otra. Escuchamos primero un preludio de la suite número 3 para la luz de Johannes Bachmann. Y después escuchamos una zarabanda por Francis Poulenc, un compositor francés. Pues suena de lo mejor. Felicidades y éxito en tu carrera como músico, como artista, como persona. Seguramente que sabremos más de ti en un futuro aquí en tu casa el día en Canal 9. Muchas gracias. Y bueno, el día de mañana existe un palo en grande, vamos a decir, somos los cuates nosotros en el programa. Muy bien, pues recordarles, amigos, que acudan al Instituto Potosino de Bellas Artes, ya lo saben, con tu esquina del Cine Teatro, estamos en esta cámara, del Cine Teatro Alameda. Ahí pueden conseguir mayores informes, tanto para esta carrera técnica de ejecutante, técnico profesional, muy bien, y también para los diferentes talleres que se llevan a cabo en estos instrumentos. Aprovechenlo, es una verdadera maravilla, y además toda una historia, la de Bellas Artes, aquí en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Continuamos con más aquí en...